Con Imanol Ocil, bueno, hoy el Sanse recibía un Logroñés. Logroñés es un equipo veterano, lo ha demostrado, ¿no? Al final en dos ocasiones ha marcado y luego se ha dedicado a mantener la renta. Sí, una pena porque creo que el primer tiempo del equipo ha sido, creo que, bueno, con mucha intensidad en la presión, llegando bien tanto por fuera como por dentro, generando ocasiones. Y bueno, del 1-0 hemos pasado al 0-1 y nos ha pasado después lo mismo, ¿no? Del empate a 1 hemos pasado al 0-2. Una pena porque ellos con muy poco han hecho mucho y nosotros haciendo mucho pues no hemos sido capaces de acertar en ese remate, porque creo que situaciones hemos generado, ¿no? Ya te digo, pero a la vez creo que contento, orgulloso de cómo se han comportado los chavales hasta el final. Felicitar a Logroñés porque ha hecho su partido y nada, pero evidentemente yo también felicitar a los míos porque creo que han hecho un muy buen partido. Comentabas, ¿no?, esa jugada
clara ocasión del Sanse y en la contra ha llegado el gol de Logroñés y eso ha sido un palo duro. Sí, bueno, y antes también yo creo que ya habíamos sido capaces de llegar y de generar. Pasa que bueno, hoy no hemos estado acertados de cara a gol. Cuando intentas y pones todo de tu parte, no queda otra que seguir insistiendo y felicitar a los chavales, aún habiendo perdido y aún no sabiendo matar el partido, cuando creo que sobre todo en el primer tiempo lo hemos podido hacer. Ya te digo, a seguir. Seguir este tramo final de temporada ya, supongo, ¿no? Intentar lograr los máximos puntos posibles y que gente joven, hoy por ejemplo ha debutado Zubimendi, ¿no? Que sigan apareciendo jóvenes. Sí, ya lo habéis visto, ¿no? Hemos acabado pues bueno con dos chavales en edad de juvenil, con muchos de C en el campo. Al final estamos para eso, ¿no? Hay muchos de los nuestros que están con el primer equipo, así que esto es una cadena y en eso estamos, ¿no? Contentos por los que han subido, a la vez por una oportunidad para los que vienen apretando de abajo, así que bueno, ya te digo, creo que cosas más positivas que negativas, aunque se haya perdido.